mofle de veto! Mofle de ve, mofle de ve show. Esto es mofle de ve, mofle de ve show. Esto es mofle de ve, mofle de ve show. Esto es mofle de ve, mofle de ve show. Esto es mofle de ve, mofle de ve show. Si alguien en Pro Sutherland y tú le dices habla tortuga, te sale la Asociación Protectora de la Tortuga Charles Darwin. ¿Qué por qué te mete con un animal que está en peligro de extinción? Que es un animal vegano porque come lechuga. Que es un ser inofensivo y no se puede defender solo. Pero la culpa de tanto defecto la tiene las redes sociales. Es que ahora todo el mundo es dueño de la verdad. Todo el mundo se cree capaz de opinar, criticar, insultar. Y te pones a la defensiva. Y eso no está bien. Porque para muchos cualquier cosa que se publique en esa red social es una indirecta. Hasta ese punto hemos llegado. O sea, si alguien dice blanco, el otro no puede contestar negro. Tiene que decir afrodescendiente. Por favor. Y lo que se supone que tiene que ser una red social se vuelve una red antisocial. Porque todo el mundo vive enfrentado, defendiendo su verdad y su derecho a expresarse. A mí, por suerte, los comentarios negativos, o sea, perdóname, ni me afectan. Yo ni los leo. Mentira. Yo los leo, los denuncio, los bloqueo. Los desbloqueo y los vuelvo a bloquear. Fatality. Me vas a rayar. Por lo menos hazle caso al diccionario. No me escribas. ¿Qué hace esta mujer en pantalla? Que eres argentino, ¿qué te crees? Y si hablamos de redes sociales y de mi comentario por leer, no podemos dejar de mencionar a la reina, la calmorota, la despero. ¡Gabriela Pamiño! Gabriela Pamiño nació el 30 de julio de 1975. ¡Dios mío! No saques la calculadora, te lo digo. Más o menos redondea 45 años que tiene. Presentadora, actriz, ex asambleísta. Y ahora una de las influencers más representativas del Ecuador. Gabriela se inició en el programa Nube Luz. O sea, calcule, más o menos, Dalo tenía chupón. Es de lágrima fácil. No es raro que se la vea de moco en las cámaras. Fue, es Miss Candidata de Miss Ecuador por allá en el 94. Pero no ganó, quedó como puerca. Gabriela Pamiño es una mujer felizmente casada y con 4 hijos. Y no pierde algún día ser la primera dama de la nación. ¡Halo! Pero llegó. Llegaste. Ya, niña, te vas a sacar la lotería. Dios mío, ¿no te llovió? No llovió. ¡Cuarenta! 34 años. 44 años y tu marido tiene 37 años. ¿Qué? ¡Bravo para eso! Mira, pero ¿sabes qué? Oído, Galito es bello. A mí, ¿sabes lo que está me...? Está tú. Oye, ¿sabes? Sí. Yo te tengo que decir... Te voy a dar un consejo gratis, porque yo sé que no me lo estás pidiendo, pero te lo voy a dar gratis. A ver, dámelo. Déjale promocionar a tu marido. Está mal. Ese es el problema que tú tienes. Tú, oye, es que es rico. Ay, mi amor, qué bello que está. Uy, Dios mío. Entonces todo el mundo dice, oye, si la mujer le promociona así, a veces, ñaño, tú tienes que decir, uy, no, pobrecito, uy, ni sale. Terrible, me queda mal. Ay, pero no lo promociono. No, yo sé lo que promociono, porque si él sube una foto, a mí me gusta lavarlo, pero hay cositas que no promociono, solamente tú sabes, porque yo te he contado. Yo sé, medio Ecuador lo sabe, Gabriela Pamiño, medio mundo mejor, porque a ti te siguen en todas partes. ¿Hay algo que Gabriela Pamiño se guarde? Ay, hay algo que yo me guarde. Sí, hay cosas que me guardo, sí. Aunque no parezca, sí hay cosas que me las reservo. ¿En serio? Y me las reservo y tal vez en algún momento de mi vida, en futuros, y como que abro mi corazón y lo cuento. Y de ahí otra vez te retraes. Y ahí me lo reservo otra vez y ahí vuelvo a abrirme. ¿Y qué es que pasa en las redes sociales, Dios mío? ¿Por qué? Bueno, en las redes sociales pasa mucho. Mira, que yo estoy hablando, alborotas las redes. Tú eres como que te quiero pero te odio. Yo soy el tiriteme en las redes sociales. Naña, porque te dan duro. Durísimo. Pero ¿sabes qué? ¿Es envidia? ¿Qué es? Mira, yo creo que si yo me centro mucho en lo malo que la gente pueda decir, por ejemplo, ¿y por qué volvió en contacto? Ay, no la ves que dice que esta flaca es engordada. No la deja hablar a nadie. No la deja hablar a nadie. Pero eso sí es verdad. No es. Bueno, yo soy de personalidad como arrolladora y esa soy yo y no pretendo cambiar. Pero la gente sí puede ser muy como martillo para darte, pero yo siempre me voy al lado positivo. Uh-huh. Porque siempre tenemos que mirar lo negativo y no lo positivo. De la gente que me dice, Gaby, qué lindo tu trabajo, me gusta mucho tu familia, oye, qué lindo los consejos que me das. O sea, los que te dicen cosas malas no sí, los lees. No, los leo. Yo sí, los leo todo, pero no enfrasco mi vida, mofle, en ¿por qué me han hecho esto? O sea, no dejas que te afecte nada. No.
hay un momento de nuestras vidas que no te puedo decir que no nos afecta, porque sí hay cosas que nos pueden afectar o que en pasado me pudo afectar, pero llega un momento de tu vida, en una etapa... No me hables en plural, mamita, ya, aquí me hablas ya, como tú, personal. O sea, por ejemplo, ¿cuándo me pudo haber afectado algo? Cuando entré en contacto y me decían... Ay, que por ti se fue el uno. Que porque se fue el uno y se fue el otro y entonces ella es la que manda. Dime, Cacho, ¿tú tienes un negociado no, ahí? No, ¿qué voy a tener? Donde pones el ojo, pones la... No, para nada, para nada. O sea, yo respeto mucho el trabajo de todo ser humano y de todo profesional. Y yo sería incapaz de decirle, oye, fulano de tal, vota al fulano. No tengo ni siquiera conexión para con alguien dentro del canal para decir, ay, yo tengo ínfulas. No, pero ¿sabes qué? Siempre un rumor, lamentablemente, y eso es una realidad, un rumor dicho 100 veces, para el resto se convierte, ay, es verdad. Por eso yo creo que uno sabe, uno tiene que cuidar su nombre y no dar de qué hablar. Si ya se habla de más, yo estoy con mi crucesa tranquila, que nadie se fue por mi culpa y seguimos trabajando en paz. Pero tú eres así como, o sea, hay cosas que yo en realidad hasta te admiro, si sabes. A ver, ¿qué? Dame ejemplos. Yo veo es que te hacen es leña y tú sonríes. Espérate un ratito que se me sale el micrófono. Espérate. Ya. Como no tiene... No, claro, no tengo mucho. A ver, este... Nada. así de póngata. Ya. Y no pretendo, no me voy a poner porque no me gusta. Y también le pregunto a mi marido, dime la verdad, mi amor, ¿tú quieres que me ponga? No. No quiero que te ponga. ¿Y qué te voy a decir que si crees ni que sea más estúpido? Perdóname. Si es un poquito celoso, de por otro lo está viendo. No, porque te cuando... Te tengo tasado, ya lo me... Mentira. Te tengo tasada. Cuando yo tenía el pellejo, que tú me lo conociste, lo primero que me dijo mi marido, ya, te quiero con ese pellejo. Entonces, yo sí creo que si él viera que necesito, me lo hubiera dicho, pero no le gusta. Pero bueno, en todo caso, me hiciste una pregunta que se me pasó. Se te pasó. Que digo que tú sonríes cuando la gente te da duro. No soy peleona, olvídate. Yo no contesto nada ni respondo, no, que tú, que sí. Oye, pero, me parece que es una pérdida de tiempo. Pero, Cacho, cuando Efraín Ruale, porque yo lo vi a Efraín Ruale, que en manja, y después dijo, ¡ay, Gabrielita! Gabrielita, sí. Tú, yo vi tu cara, te sentiste, pero destrozada. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que se malinterpretó, por lo que yo hice un gesto que no estaba al aire. Y yo, mi cara, cuando hice el gesto, no estaba al aire. Y Efra pensó que yo había hecho el gesto de algo que pasó en el estudio, que no lo voy a contar, que él pensó que yo lo había hecho al aire y que yo tal vez había evidenciado una situación, cuando realmente no fue así. Es más, luego nos fuimos a ver el video y no fue así. Pero ¿sabes qué? Yo creo que todo pasa por algo. A raíz de lo que pasó, porque él me dijo algo que a mí no me gustó, cuando, ay, Abelita, ustedes informa, fue lo que dijo. Yo me quedé así como que tragué. Me impactó porque no soy peleona, no soy de las que, ¿qué desinforma? ¿Qué te pasa? No, yo sentí, yo lo respeto mucho y sentí que mi respeto hacia él era mi prudencia, aunque parece que no soy prudente, pero me quedé callada. Pero no mala. Sí, no mala, exactamente. Entonces me quedé callada y le dije, no, yo no desinformo y me reí como soy yo, pero obviamente me dolió. Pero Dios permite que pasen cosas para luego sanar. Yo tuve una conversación con él y le dije, ¿sabes qué? No fue así, él me dijo, yo lo malinterpreté, no, yo pienso esto. Yo no y ya entiendo está. Por qué todavía... Bueno, sí entiendo, pero ¿por qué no ha llegado ese feeling entre ustedes? Porque yo a Efraín Ruales lo quiero, oye, ese muchacho, te juro que... Oye, te prometo... No solamente, bueno, lo quiero, bueno, ya, te pero gusta. Me, sí, pero yo voy a que es divino, o sea, es un ser humano bueno. Sí, es bueno. Y me cuesta creer que en algún momento como que te tenía tirria. No, bueno, eso se lo tienes que preguntar a él, ¿ya? Sí. Si es que esa es tu impresión, pero lo que yo te puedo decir, si bien es cierto, cuando yo entré en contacto, tal vez yo entré, como siempre lo digo, a Ecuavisa a romper molde, ¿no? Porque de la revista familiar, tal vez un poco estereotipada, o con los conductores, hola, ¿cómo están? Que sí, que no, llego yo, que sí, que soy el huracán, vengo, bailo, reggaetón hasta abajo, alza la pata, y habla y conversa, y no dejo hablar a nadie, y de repente todo el mundo como que, oye, ¿qué pasó aquí? Pero esa soy yo, para eso me contrató al canal. En un momento yo sí sentí que no estaba haciendo. Yo recuerdo haberme sentado con Andreita Rendón, le dije, porque yo soy de las que reviso mi contenido para ver cómo fluyo, si estoy bien. Yo le dije, ñaña, esa que está ahí no soy yo, no sé qué me está pasando, me estoy convirtiendo en un cartón, no me gusta leer el prompter, por ejemplo. Entonces me dijo, sabes que fluye, no hay problema, anda adelante. Pero a lo que yo voy es que cuando yo llegué, sí hubo como un chuta, vamos a ver qué tal ella. No te puedo decir que fuimos los grandes amigos, ni tampoco es que somos ahora los grandes amigos. Sí hubo un distanciamiento televisivo, normal que se notó que no había una química, pero creo que Efra lo respeto mucho y hemos llegado a respetar tanto yo con su trabajo como él el mío,
que ya ha habido un acercamiento. No somos como con Henry, pero sí hay un acercamiento de respeto. Es más, le vivo diciendo que creo que ha mejorado muchísimo. Ya, y dime una cosa, a ver, yo vi que tuviste un problema feísimo, pero es que era de todos los días que te daban y te daba con Mónica Buccelli, con Miguel Cedeño, o sea, en las redes, te daban todo el como tiempo. Como bomba en fiesta, hermana, amiga. Pero llegó un momento que dije, Dios mío, ¿qué es que todo el mundo se le ve? Fue encima. Pero dime la plena, ¿tú tuviste algo que ver? ¿No eras de las que, uy, lanza y te fuiste? Uy, yo no vi, no vi, yo sé. No, lanzaste ahí y te fuiste. Yo creo que fue a raíz de que yo empecé a hacer farándula. Cuando yo empecé a hacer farándula... Pero tú, ñañita, te cuento en la vida real. O sea, yo soy... Sí, a mí me encanta. Yo estoy sentada aquí, ni sabes, mofle, y le deseo la vida a todo el mundo. Uh-huh. Es un poquito, solamente sí. Casi nada chismosa. Sí. Entonces, pero no hace daño. Pero me encanta comentar, pero yo no soy maliciosa, porque una cosa es... Mi mamá siempre me dijo, Gabriela, uno en la vida lo único que tiene es tu nombre, y tú tienes que cuidarlo y respetar el nombre de otro. O sea, yo no denigro, no calumnio, pero cuando se trata de, por ejemplo, oye, si sabes que la fulana tal cosa, no te creo, oye, si yo me enteré lo de acá, y nos acabamos de la risa. Pero nada más. Pero me encanta el chisme, sí. No hay nada que... No hay cómo ayudarla ahí, porque la verdad es que la quise ayudar, pero diciendo no, que gusta. No es malicia, pero le encanta. Ya, y cuéntame, y yo, no, la yo verdad es que no soy chismosa como esta, no, pero... No, a ella lo que le gusta comer bolón, pero cuando yo hice farándula... Yo sí sentí que el medio de farándula... Se cabreó. No sé si se sintieron como amenazados o pensaron que tal vez yo iba a llevar la batuta de algo. Yo simplemente me sentaba ahí a disfrutar lo que yo creo que soy capaz de hacer. Mira, a mí en contacto Yocovisa me ha dado algo, mofle. Ser versátil. Porque yo venía de hacer programas concursos. Animadora, yo soy una animadora de programas concursos. Acá yo puedo conducir, animar, entrevistar, hacer un reality, hacer farándula, he hecho reportajes. Eso me ha dado en contacto. O sea, son las cosas de crecimiento personal. ¿Qué te ha dado, Dalo? Ay, cuatro hijos, el amor. Cuatro hijos, el amor. No, Dalo, con Dalo... Eres apasionada, Gabriela Pazmiño. A ver, sí soy apasionada, pero como mujer te puedo decir que hay momentos en que uno está así como medio... Oye, ¿qué es que pasa? Que como que le hace falta acción al asunto. Tenemos 20 años juntos. Y cuando yo me siento... Toda una vida. Cuando yo me siento así, amiga, ¿ves? Yo caliento la llama de la pasión. Porque tenemos que hacerlo. No es que 24-7 está jugorosa. Pero ya, pero tampoco es que te... 8 veces al día tampoco. No. Bueno, el primer día sí, te lo voy a contar. ¿El primer día? ¿Cómo el primer día? El primer día de la primera vez que lo conociste. Pero si era un niño de 16 años, pues. No, el día 17 va a cumplir 18, por favor. 17 años con semejante vieja de cuánto, 25. El día 25. Yo me engrupí. Me da vergüenza. Ya, te voy a contar. Yo me engrupí por eso. Yo me engrupí, porque cuando, es que uno no puede promocionar al marido, ¿cierto? Tú me dijiste, ya no sé si contar, pero cuando yo lo vi, yo dije, ah, es un peladito, ¿qué pasa? Yo nunca estaba con un peladito, que no sé qué. Y de repente, el peladito te volvió loca. Me transformó, o sea, primero que lo vi dentro de lo inmaduro que era porque era pelado, pero lo vi un chico inteligente, visionario, súper capaz, ecuánime de la manera de hablar, y eso a mí me no era el típico de que, ¡ay, vamos a jugar play! O sea, no, él era un hombre que sabía lo que quería en su vida, o un chico. Sí, la verdad es que siempre fue como viejo. Sí, ¿no? Exactamente, como un cuerpito de viejo, aparte que le decía que tenía cuerpito de J.I. Joe. De J.I. Joe, pero cuando, ya tú sabes, como tú haces... En el momento de... No, me engrupí, olvídate. Me metí. No lo promociones, Gabriela, para mí. ¡Ay, no! Es horrible, lo peor que me pudo pasar. Mira, a mí me contaste una vez, acuérdate que... No, ¿qué? No puedo decir. Ah, está desgarrado, bueno, a ver. ¿Qué estoy de aquí? No, pero sabes que sí, tenemos bastante química, que yo creo que en un matrimonio es un ¿cómo un hace ahora importante. Con cuatro hijos? Oye, momento, no, es complicado. Ahora mira, mamita, tú me entiendes, tú quieres en el momento de la acción estar, aunque sea conversar o lo que sea, Ma, uno está ahí, mami, y uno así, ya voy. O sea, está, no, o sea, te corta la voz. No, o sea, estás así como que, ya voy. Y de momento, pero mami, ya los otros están más grandes. Y ya los otros sí nos dicen, ay, ya van a ser así, ¿ya? Sí, porque ya de frente, aquí, mijita, ciérrame la puerta. No, es que sabes que mis hijos están más grandes. Y lo que yo siempre le digo a mis hijos, yo prefiero a mis hijos, ya que tienen 13, 12 años, que están más grandes, decirle que vean que entre papá y mamá hay amor, ¿correcto? A que vean pasión, que pasión y lujuria, a que vean gritos, insultos, porque las puertas están cerradas por eso. No, las puertas están cerradas porque mamá y papá están haciendo... ¡Qué fogosa! ¡Exacto!
Te mandé el mensaje. ¿Y tú cómo eres? ¿Qué te guardas? Yo, mijita, en mis dos minutos soy feliz. Porque te juro que pasó. Yo digo, en algún momento. Ojalá que no le pase así a Dalia. Ojalá que él vea esta entrevista, pues, ¿no? Y se me vuelva a juvenil otra vez. Hay que decirle a que le da Lore de unos no, tips. Pues ya, es que cuéntame cuando llegue como a los 48, 50. Es que yo ya voy a tener más, pues. ¿Qué silencio, qué bonito? Es una realidad. Créeme, no, yo sí tú sabes pensado. Que ahora ya hay unos láser ya que para. Te ayudan. Tú se me. ¿Y cómo te doy esos consejos? Tú, okay. Anda urgente, mijita, porque te reseca. Oye, que esta ha sido una cámara. Yo vi y yo creía que era una luz. No, oye, es que mis cámaras son tan niñas. ¡Qué bestia, Dios mío! ¿Cuántos negocios has tenido? A ver, mi primer. Porque tengo tus pestañas en este momento. Ay, qué lindo, gracias. A ver, el primer negocio que me puse fue en mi época a todo dar. Me puse una academia que se llamaba Cuerpos en Movimiento. Créeme que considero decirle a la gente que está haciendo televisión, cuando vayamos a ponernos algo, seamos responsables de lo que nos vamos a poner. Yo en ese momento tenía bastante fama, quiero decir, una buena pantalla, estaba repleto, pero como yo estaba súper inmadura en el ámbito profesional, yo no iba siempre. A mí me gusta ser súper sincera. Y de repente, en el arca abierta, el gusto peca. Y cuando ya no hay mucho movimiento, la gente se empezó a ir porque no ve a la dueña. Pero ¿sabes qué? Sí me arrepiento de no haber hecho un negocio de esos como próspero para futuro, que lo hubiera hecho muy bien. Imagínate, porque tuvieras academia. Como Yesenia lo... Mendoza, por ejemplo. Que tiene... No me la promo, mija, págame. Ay, mi amor, la no, un beso ya, grande. No, mentira, yo también le mando un beso grande. Por ejemplo, ella. Ya, después hiciste un gabinete. Luego me puse un gabinete a insistencia de mi mami, a quien sí, obviamente, le agradezco, porque ella nos decía, en la vida uno siempre tiene que prever. La televisión tal vez no va a estar para toda la vida, prepárense. A mi hermana y a mí nos hizo sacar un título profesional de artesanas. Pero mami, ¿para qué voy a ser artesana de la República? No, que póntelo. Me insistió tanto en ponerme un centro de belleza. Yo lo puse, pero realmente en ese instante de mi vida yo pensé... No lo voy a usar. Que no era lo mío. O sea, no. Que no era lo mío, que no le metí la fuerza y el corazón. Entonces también obviamente dejé a un lado eso y decidí por terminarlo y cerrarlo. Pero ahora ha pasado el tiempo, soy una mujer mucho más madura y me di cuenta que las palabras de mi madre tenían razón. Eco. Ya yo dije, ¿sabes qué? Ahora entiendo por qué mi mami nos puso a mí y a mi hermana este título de artesanas. Mi mamá ya no está, pero hemos podido levantar la peluquería. Está tu peluquería. Está tu peluquería. En Los Ceibos, calle Primera, 137, de Avenida Principal, ya sabes. Siempre hay promociones, ya. Sí, entonces... siempre. Entonces, ahora entiendo por qué mi mami nos decía tanto, háganlo, porque háganlo, háganlo. Le dejó de herencia. Y nos dejó un legado, pero lo que a mí me apasiona es la comida, es la cocina, no solamente para comer, sino porque mi madre me enseñó el gusto por cocinar, por entrar a la cocina y hacer platos deliciosos para mis hijos, para mi familia. Entonces yo digo, bueno, ahí yo dije, ¿sabes qué? Este es mi la negocio. Sazón de Gaby. La sazón de la Gaby, que empezó como la sazón de la Gaby en YouTube. Me di cuenta que a la gente le gustaba mucho. La comida siempre llama la atención. Así y te digo una cosa, Mofle, es un buen negocio, pero hay que saberla de administración, de cocina. Es que tienes que estudiar chef, mamita. Bueno, yo ahorita pues, tengo un puesto de hamburguesas, pero mi negocio... que tengo bueno, un restaurante. Es ponerme algo como de comida. Ya no lo digas porque después se te lleva la idea. Pero y hablando de comida, en este momento, porque en este programa yo sé que Gabriela ahorita está media flaca, fine o lo que sea, pero ella en su cerebro tiene, en su cerebro y en su alma. ¿Qué me vas a dar de tiene comer? Tiene el alma de Mofle. Así que en este momento te traigo la comida. Mofle Show. Amazing Tour Travel Group. Somos una agencia de viajes con amplia experiencia. No vendemos viajes, brindamos experiencias únicas e irrepetibles en familia. Nuestros clientes satisfechos son nuestra mejor carta de presentación. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Somos Amazing Tour Travel Group. Cumplimos tus metas, cumplimos tus sueños. Tinta Café es una estación de encuentro. Sabes que ya no te tienes que ir al centro a comer encebollado. Aquí nomás lo tienes en Plaza Lago. Puedes ir con tu familia, con niños, porque en Plaza Lago corren todos los niños a celebrar cualquier evento. Mira, ve, bolón, porque yo sé que tú con eres como yo. Con queso y chicharrón. ¿Cuál te gusta, queso o chicharrón? Con el queso y chicharrón. Los dos juntos. Y la sal prieta también. Ahí tiene uno. Ay, queso y ya está. Aquí tiene, mira, ceviche. Pero por favor, vamos probando. Ceviche mixto. Qué bestia.
Uy, no, se me hace agüita la boca. Entonces te hago agua, ¿qué comes? Gabriela, tú eres de buen comer, ¿eh? Me encanta comer. Disfruto demasiado la comida, ¿te nota? Pero tú pasas a dieta, comes, te engordas más, comes, te engordas más. Sí, es un problema, ¿verdad? Pásame el cebollado. Es un problema, ¿sabes lo que pasa? Es que llega ¿te gusta el cebollado? Me encanta, llega una edad de la mujer en que o si no te cuidas, te engordas, y si te cuidas, te adelgazas, entonces ya. ¿Qué? Tú estás en la edad que si te si cuidas, si yo como, me engordé. Y si ya me cuidé, bien, empiezo a bajar. Ñaña, estás, tienes el metabolismo todavía bueno. Está así. Porque pasando los 40, ñaña, déjame decirte que por más que te cuide y no bajas ni un... No, yo sí bajo, amiga, yo sí bajo. Encebollado. Qué rico, ¿me lo puedo llevar a mi casa? Sí, te lo puedo llevar. Estás muerto. Pero come para que pruebe. Okay, está bien. Prueba, me encanta el ceviche. Me encanta el ceviche con maní, ese ceviche de hippie paja, hippie japa. Riquísimo. Me encanta la comida con maní. De verdad que... Y aquí nos podemos quedar así conversando y no pasa nada. No pasa nada. Es que hay que comer, pues. La vida es el placer más rico es comer. Qué bueno el cebollado, ¿ah? Déjame ver. Oye. Y no solamente que tiene yuca y caldito, tiene harto pescado. Delicioso. Y después de esto, no soy no, mucho esto beber. No, esto es antes. Ah, es antes. Después de esto viene esto. Yo no soy mucho beber, pero la probé y está súper rica. ¿Qué es? ¿Una piña colada? Eso nota que no sabes nada de trago. ¿Qué es? Eso se llama. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Me equivoqué. Un poquito nomás, saltamonte. Ah, es saltamonte. Ya, está riquísimo. Tengo que decir algo. Gabriela, ¿por qué no tomas? Ya, pero no es que, porque no toma, no ay, la alcohólica, no toma ni una gota. No tomo. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 23 años, empecé a fumar cigarrillo, gracias a Dios, y de ahí me fui de largo con el cigarrillo, hace 10 años no fumo, pero me volví así como que, un cigarrillo, otro cigarrillo, otro cigarrillo, entonces era como difícil dejarlo, hasta que un día me dio mi primer ataque de pánico y dejé así, pero de tajada el cigarrillo, y pensé, si yo tomo y yo bebo, me va a gustar, me voy a volver alcohólica, yo prefiero no tomar. Pero ni siquiera prueba. Gabriela, sí. Prueba. No tiene alcohol, no, me hago alcohólica. ¿Qué eres tú? En serio. Es verdad. Es en serio, no jodas. Eso pienso, entonces yo digo, prefiero evitar la fatiga, pero está súper rico. No te lo vas a tomar, pasa acá. Ya sí me lo tomé, pero toma, por mira, favor. Pero me gusta porque Dalo tampoco toma, ¿no? No fuma, nunca en mi vida, en 20 años que tengo con él, manda, a ver. Lo he visto ni tomar ni fumar. Decirme las palabras sí, pero nunca en mi vida. Y eso es bueno, porque como diría mi madre, se educa con el ejemplo. Mira, yo estoy educando por el ejemplo, yo vivo por aquí. Qué bestia, tú mira, lo chévere de esto es que tú vas a Nelson Mar. Ah, lo encuentras ahí. Oye, Nelson, tienes que pagarme una comisión, mijo, porque te estoy nombrando en todas las... Es verdad, un beso grande para Nelson, un besito. Ya, mijo, fájate, ¿no? Bueno, es un señor, sí, yo lo conozco. Ya, esto de aquí, tú lo compras ahí y te vas a la playa, así, ¡trac!, lo abres y ya está. Pero obviamente con sorbete descartable, ¿no? Porque tienes que cuidar el medio ambiente, mijito. Está bien. ¿Tú cuidas el medio ambiente, Gabriela? Sí, amiga, sí lo cuido. ¿No botas basura en la calle? Sí lo cuido. No boto basura en la calle. Pero sí recoges la basura que encuentras. Y le enseño a mis hijos especialmente. ¿Tú hablas y yo como, ya? Ya, a ver, ustedes saben que siempre lo he comentado, mi mami es la persona que me enseñó a cocinar y era... Ya me aturé, espérate. yo como, ella se cura. Y era de las que anotaba todas sus recetas. Todas todo lo que se inventaba. Bueno, sí, y son recetas muy ecuatorianas, no muy nuestras, pero yo quiero como con este proyecto, con este libro que se llama Las recetas de la abuelita Gladys by Gaby. ¡By Gaby! Sí, porque son recetas de mi mami y mis recetas. Ya. Rendirle con esto como un homenaje a mi mami, porque yo sé lo mucho que amaba cocinar y también los maravillosos momentos que compartimos juntos en la cocina, juntas con mi hermana. Entonces yo dije, oye, ¿y si hago un recetario de cocina que tenga el nombre de la...? Porque mis hijos siempre me decían, vamos a comer a la menestra de la abuelita Gladys, la menestra. Entonces me parece lindo las recetas. El nombre. Sí, las recetas de la abuelita Gladys. Bye, Gaby, porque yo voy a poner también mis recetas. Pero lo otras leía en redes sociales que una señora me decía, ya se va a lucrar de la muerte de la madre, dice una señora. Dios mío, no, yo quiero hacer esto para rendirle un homenaje a mi mamá y también para ayudar a muchas personas que tienen y está pasando una etapa muy difícil en su... Sí, en su cáncer, porque el cáncer es muy complicado, Flor, no solamente para... Flor, que eres estúpida.
Mofle. Es que me volví así súper maternal en este momento. Sí, cáncer, te vi melancólica. El cáncer realmente es una enfermedad súper que complicada, no solamente para quien la padece, sino para todo un miembro de la familia. Y es muy costosa, muy costosa. Yo con esto digo, no sé cuántos vaya a vender, voy a salir con un limitado número de ejemplares, pero lo quiero vender y donar a las personas que están pasando esta enfermedad. Cuando te cae así como que de ensofacto... No sabes qué hacer. No, y entonces empiezas a gastar de un lado, empiezas a gastar el otro, llamas amigos, haces bingo. Pero yo con esto tengo la felicidad de saber que voy a poder plasmar el amor de mi mami en estas recetas, ayudar a muchas amas de casa para que aprendan las recetas de mi mamá y también ayudar para quien más necesita. Entonces ya cuando tenga el libro te voy a invitar a la rueda de prensa. ¿En qué momento tú descansas? Ahora estoy descansando más. No. Ya, ahorita vamos a desconectarlo. Perdón, voy a desconectarlo. Ya la desenchufé. Ya. ¿En qué momento tú ya eres tú? A las 12 de la noche. Porque hasta cuando te vas al supermercado, hola amiga, ¿cómo estás? Sí, así que... ¿Por qué subo todo, dices tú? No, ¿y eso que he parado? Eso sí quiero preguntarte, después ya te voy a preguntar eso. Pero primero ahorita quiero saber, ¿en qué momento tú descansas como Gabriela Pamiño, Pino, casi de Bucaram? No, si me preguntas así, siempre tengo algo que hacer. Siempre ¿en qué momento te das tiempo para Gabriela? Muy poco, pero ahora que me fui de viaje, créeme que fue súper sanador para mi alma, para mi corazón. Sentí esa necesidad del descanso emocional, del llorar cuando quiero llorar y no siempre estar todos los días 24/7 perfecta. Porque, según yo, esos cosas, ataques de pánico que te dan, sí, es porque tú en algún momento estabas así como inquieta. No, los ataques de pánico fueron a raíz de la muerte de mi mamá. Me chocó tanto, me dolió tanto, hace un rato dijiste, mi primer ataque de pánico. Pero es que el primero fue hace muchos años y cuando a ti te da un ataque de pánico, ya es como cuando tú dices, oye, si te tienes una lesión en la rodilla, luego tienes que cuidarte porque te vuelve a dar. Fue exactamente cuando estaba fumándome un cigarrillo y sentí como una desesperación y un ahogo. Ahí yo caí de rodillas y le dije, señor, si el cigarrillo es lo que a mí me está haciendo hacer eso, yo lo dejo. Y lo dejé de raíz. El segundo fue cuando me iba a casar. Estresada, quería bajar de peso, que me entrara el vestido, la plata que te habían dado para el matrimonio la tenía que devolver para el hotel, o sea, y empecé a sentir como una angustia y empezaba a sentir como un ahogo y de ahí desaparecieron, ¿ya? Pero a raíz de la muerte de mi mami me empezaron a dar mucho más seguido. Me fue un homeópata, me fue muy bien, pero Dios también jugó un papel muy importante en mi vida. Tuve la necesidad de buscarlo mucho más de lo que siempre lo busco y saber que Él tiene un plan perfecto para todos. Y te digo una cosa, muchas mamás se han sentido identificadas con lo que yo he contado, con lo que yo he podido experimentar y decir, he sentido eso. En el programa me daban, era terrible, pero ahora estoy bien. Debe ser difícil perder una madre. Es muy difícil. En una época tan linda como es Navidad. Sí, pero ¿sabes qué? Más allá de la época, Mofle es... Nunca se está preparado para perder una mamá. Así sea que te venga de sopetón o que la vengas perdiendo paulatinamente, porque la enfermedad del cáncer es paulatina, ¿verdad? ¿Tú sientes que le entregaste todo? ¿Te faltó todo, algo? Todo, todo. Mira, mi mamá, 2 meses antes de que muriera, yo sentí esa necesidad de sentarme con ella y pedirle perdón. Desde el día que nací, por si acaso le he hecho algo, hasta mi época de infancia, de adolescencia, de vagancia, de tal vez un poco de rebeldía, que realmente pienso que no era muy rebelde, de la época tal vez donde pude haberla ido a ver un día y no fui, o pude haberle dicho, mami, ¿qué ha habido? Y no lo hice. Yo me senté un día y le dije, mami, te quiero pedir perdón por todo lo que no hice, que tú sentiste que me hizo falta de mi hija esto. Te amo con todo mi corazón. Y se lo dije mirando. Entonces, ella no podía alzar mucho su cabeza. Y yo me agaché y le dije, no quiero que alces la cabeza, solamente quiero que me mires. Perdóname. Perdóname. Y el tiempo que estés, que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses o mañana, vivámoslo intensamente. Desde ahora te prometo no faltar un día a tu casa. Y desde ese día no falté un solo día. En la mañana, en la tarde, en la noche, pero iba. Y me quedaba con ella. Disfrutamos muchas cosas. Vinieron mis tías. Yo siento que mi mamá se fue con la satisfacción de su deber cumplido, sabiendo que dejó 2 hijas con principios, con valores bien establecidas, trabajadoras, lo que ella nos enseñó. Pero lo más importante es que se fue cubierta de amor. Se fue cubierta de amor de sus hijos, de sus nietos, de nosotros, de sus... ¿Tú sientes que
Yo me acuerdo una vez la paloma que me contó que tu mamá la llamaba a ella. Sí. Habla con esta chica. Anda como un niño. Ayúdala, porque... Pero después ya lo amó, ¿no? Lo amó. A ver, cuando yo... Es que cuando yo conocí a Dalo, como les digo, él tenía 17 años. Ya me recién cumplí. Sí, y yo tenía 25. Entonces mi mami ya se proyectaba como para que yo ya esté formalizando una relación. Y yo como madre hubiera pensado lo mismo. Cuando yo llegué con Dalo, ella me dice... ¡Ay, Dios mío, Len! ¿Quién es este chico que te...? Yo le digo, ah, este es Dalo Bucarán. Y me dice, ¿ya? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y qué hace de su vida? ¿Y qué? Entonces me empezó a preguntar un poco de cosas. Yo solo le dije, este juega fútbol, este tiene 17 años. Y ahí se chupó y no dijiste nada no, más. Ella me dijo, mira, Gabriela, mi mamá es una mujer muy determinante y de frente te dice las cosas. Hasta para perder el tiempo tienes que saber en qué momento y por qué lo pierdes, hija mía. ¿Qué quieres hasta hacer? Hasta para vacilar tienes que saber con quién vacilas. Y yo le digo, pero mami, tú me has enseñado que primero tienes que conocer y luego juzgar. Primero conócelo. Dalo también, como digo yo, al principio era como medio niño resabiado y no se dejaba querer mucho. Pero ¿sabes qué, Mofle? El tiempo pasó. Pude demostrarle a mi mami que soy una mujer de fe. Y donde yo dije, este hombre va a ser el padre de mis hijos, y así con la bendición de Dios hemos podido construir nuestro matrimonio. Lo terminó amando. Los dos se aman, se respetan desde la última conversación que tuvieron. Pero para que lo ame pasaron unos 4 años. Pasó mucho tiempo. Sí, me acuerdo. Pero ¿sabes qué? Mi mami jamás... Pero tú siquiera bien hachuda, Gabriela. Pero mi mamá, ¿no?, nunca me dijo, termina, déjalo, no te va a llevar a ninguna parte. No, ella me dejaba hacer. Pero siempre... Que era lo bueno. Pero pedías consejo y no lo hacía. Yo sí. Es que mira, Mofle, yo necesitaba llamar a mi amiga Flor María Palomeque que para decirle, ay, amiga, no sabes lo que me pasó hoy. Mira, Gabriela, yo ya te he dicho que tú lo que tienes que hacer es ponerte a echar la duda. Y exactamente lo contrario. Es que, ¿sabes qué? Pero qué suerte que hiciste lo contrario, porque estás casada con 4 hijos, pues, ¿no? Sí, porque, ¿sabes qué? Yo creo que nos pueden fallar muchas veces, pero tu corazón nunca debe de cambiar. Nos pueden... Tú eres de creer en tu intuición seguir en tu intuición. Yo creo en el amor. Yo creo en la base fundamental del amor, que es Dios. Creo en la familia y creo en la intuición. La intuición de la mujer nunca falla. Es como que lo respiras, lo hueles, lo sientes. Es de miedo, de terror. Cuídate, Dalito, con esas intuiciones que yo tengo, le digo yo, sí. Pero ¿sabes qué? Agradezco a Dios por haberme dado el corazón que me ha dado, la voluntad y la fuerza para poder decir, vamos adelante con este matrimonio, el don del perdón, que muchas mujeres no lo comprenden. Ay, no, ¿perdonar para qué? Ah, no. ¿Tú eres feminista? ¿Sabes qué? No, ¿o feminazi? No soy ni feminista ni feminazis. ¿Machista ya? Tampoco. Tampoco soy machista. Yo creo que cada teoría... se debe de respetar. ¿No eres feminista? No, yo no soy feminista, porque no soy que iban las mujeres, entonces adelante. Esas son las feministas. No, o sea, las feministas también defienden mucho la parte de la mujer. Yo simplemente feminista soy yo, por ejemplo. No, yo no soy como, no soy. Tú no eres como no, yo. No, yo soy una mujer que defiende mis valores, tú mis no puedes decir, uy, ese chico es guapo, tú no puedes decir. No lo diría por respeto a mi esposo. Pero sí lo piensas. Es que sabes que yo como que bloqueé y yo miro a alguien y no estoy diciendo, es guapo. Y jamás, no, nunca, no. No puedo, el diablo jamás te habla aquí, nunca. Sí, me ha hablado el diablo. Mira, qué guapo que esta semana ahí. No, nunca, no puedo creer, la ñaña que tú dices, Dios mío, déjame ver los cuadritos, déjame ver, por lo menos por la mira, engordar el ojo. Es que sabes que en ese aspecto de mi vida, créeme, aunque ustedes digan, no, esa mamá me está mintiendo. Antes sí, pero yo ya conozco tan bien a mi marido, me conoce tan bien. Sé cuáles son los principios fundamentales de mi matrimonio. Uh-huh. Que yo, por mirar a una barriga, hermana... Ya, escúchame. Yo no solo me voy a poner... Ya, olvidémonos de que está aquí el de la barriga. Ya. Está en la televisión, está en el cine ya. Pero, Dios mío, tú no puedes decir... Yo le digo a Dalo que Brad Pitt es guapísimo. Bueno, mira. Mm-hmm. Yo le digo, el niño Brad Pitt... Yo sí, tú nunca... No, puedes... que yo sí que... No, mija, no ha vivido. No. O sea, no. Tú jamás. O sea, Gabriela, para mí, yo sé que tú... El respeto. Está perfecto, Gabriela, pero por lo menos... No, porque espérate, en ese se te fue el ojo, en esa mirada que te puedes dar con alguien, en ese pensamiento, no, ya está fallando. No, te estoy diciendo que estés coqueteando. O sea, que estés mirando a un hombre de televisión. Me da miedo, Dalo, me da miedo. O sea, lo que pasa es que siento que tú estás metido en el cerebro, tan mal. No, es por temor, es por respeto. Esa parte tal vez no la comprenden muchas personas, pero yo me alegro de ser así. Y soy feliz de ser así. Y le doy gracias a Dios. Y a veces tú no le dices a tu marido, ¿por qué tú no eres como yo?
No, porque yo no lo veo el morboso. Ya está más, se fue la palabra morboso. Yo nunca dije, ¿tú me escuchaste decir morboso? Porque cada quien tiene una personalidad. Si él fuera como yo, tal vez no me gustara, pues. A mí me gusta. Es cachuda. O sea. Es cachuda, no hay nada. A mí me parece que me habías dicho cachuda. ¿En serio? Y entonces, ya amiga, mira, favor. Yo ahorita quiero saber si tú eres sincera, Gabriela. Soy sincera, sí. ¿Qué? ¿Has mentido? Sí, en algún momento de mi vida he mentido, sí. ¿Mientes en televisión? No, a ver. A ver. ¿Mentir en televisión en ahorita qué? Ahorita lo vamos a descubrir. Ya, ahorita ok. Lo vamos a descubrir. A ver. ¿Quieres saber en qué voy a invertir este dólar? Para que todos lo escuchen. En comprar flores. Para tu entierro. Guayaquil ahora cuenta con la primera clínica móvil de desintoxicación que será movilizada por toda la ciudad. Junto al Ministerio de Salud lograremos desintoxicar, rehabilitar y reinsentar a nuestros jóvenes. Guayaquil no los dejará solos. ¡Soñemos en grande, Guayaquil! Esa yo creo que ha sido mi as bajo la manga siempre. Y él nos da fuerza en todo momento para continuar. Uh-huh. A mí me encanta sentir que me puedo inspirar en cosas en mí. Y si yo a través de lo que yo estoy sintiendo puedo inspirar a otros. Yo nunca jamás en la vida. Me encanta. Te regalo una hamburguesa. Bueno, ahí me puedes conquistar. Yo nunca jamás en la vida he llamado a una grilla a aclarármela. Y que deje a mi marido o mi novio. Sí, yo ya, sí lo he tú hecho. Tú eres ya, de llamar. No soy de llamar así a hacer escándalos, pero si he sentido aclararla. Si he sentido algo en algún momento, aló, sí, qué cosita, disculpe, esa cosita tiene dueño. O sea, así sí lo he hecho. O sea, esto es mío y me pertenece. No, y hasta para sacarme la curiosidad. Tú no sabes que Aglala fue mi primer novio. ¿Mi suegra fue tu novio? Ese es otro tema de conversación. No puedo creerlo, abogado. Quiero invitarlo abogado, para que vea. Por favor, lo voy a llamar públicamente, le voy a decir sí, que venga. Sí, bueno. No, pero yo sí he llamado, yo sí. Yo nunca jamás en la vida he empañado los vidrios del carro. ¡Ay, yo sí! Y mi hermana me vio. Y tu hermana te vio empañando los vidrios. Me vio empañando. Gabriela, hola, me hacía así. Y el carro nada. Y no hay nada. Gabriela, ¿qué pasa, mi hermana, que no sale? ¿Cómo se pone? Gabriela, me hacía así, me ve ahí. Y Fernanda, ¡ah! Entró corriendo al cuarto, le digo a mi cuñado, le vi los nalgados. Fue terrible. Yo nunca más en la vida. Cuidado, me confundo. He desgarrado a alguien. ¿Cómo? Desgarrar a alguien. ¿Qué te pasa, Gabriela? Yo sí. Ay, Dios mío. Yo sí he desgarrado. Yo sí. Es que tengo que contar. No sé si tú quieres contar. No, sí. A ver, lo que pasa es que cuando yo tenía un método anticonceptivo, me tenía que cuidar con una cosa que se llamaba la T de cobre. Y la T de cobre tenía unos alambres así puestos, y eran de cobre. Entonces, un día, haciendo el amor con mi marido, me dice, oye, yo tengo una cosa ahí como que
me hinca. Y yo le digo, ¿qué cosa te hinca? Me fui donde el doctor. Le digo, doctor, es que dice, dale que algo le hinca. A ver, Gabrielita, póngase ahí, déjeme, doctor, para que le mando un beso. A ver, déjeme cortar los hilos, sí, los hilos están grandes. Ya, pues me cortaron los hilos. Ya, pues el siguiente día todo bien. Oye, a mí me sigue hincando eso. No te creo. Y de repente, ¡rac! Lo corté. Y se desangra. ¡El cobre! No, se desangra. No sabes todo lo que fue. ¡Ayuda, Dios! Yo nunca más la... Por eso yo le decía, y no teníamos hijos, yo le decía, nunca te vas a olvidar de mí. Ah, sí. O sea, lo tenías engrupido. Lo engrupió por la T. Ya, sí, sigue, sigue. Yo nunca más la vida. Pero que nervioso. ¿Qué me va a preguntar, Dios mío? Yo nunca, ya se olvidó, ya se olvidó. No, es que tengo tanta, pero esa quiero que sea para el final. Ay. Yo nunca más en la vida me he sacado un uñero. No, yo sí me he sacado un uñero. O sea, se te hace un uñero. Sí, sí. La última vez que me saqué, me fui a un podólogo. Me tuve que ir a un podólogo porque era el papá de los uñeros. Pero déjame decirte que tuviste suerte, porque yo conocí a una podóloga que fui para que no me dañe la uña. Y te la manicurita. Y la podóloga me destrozó la uña. No, no. Yo fui a una buena podóloga. La verdad es que me sacó hasta el último ser. Es más, parecía un alien que salía de mi cuerpo. Cuídense las uñas. Es súper delicado. Ya, yo nunca... Yo no... Sí, bueno. Yo nunca más en la vida... He dejado plantada a mis amigas. Sí te dejé plantada. No, a ti no. Sí he dejado plantada, sí, 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 sí he dejado plantada. Sí, varias veces, ¿no? Sí, oye, la verdad es que mi amiga Flor María Palomé que la dejé plantada. Pero aquí estoy en su casa porque ella te presta este me imagino, este set. Para él me lo alquila, nada es gratis en la vida. Ya. ¡Nada es gratis en la vida! Yo nunca pero se lo voy a recompensar. Yo nunca jamás en la vida... Yo nunca jamás en la vida he dejado como puerca a una amiga antes de un concierto. Nunca más. Ah, se olvidó. Ah, no me olvidé, no me olvidé. Yo, Yola. Fue el concierto de Luis Miguel. Que sí, cuenta la historia. Ya, ya, ok. Yo tenía unos pases de cortesía para el concierto de Luis Miguel. Entonces le llamé a mi amiga Flor María y le dije, no, primero... Ella estaba llorando, sí, deprimida, triste porque no iba. Primero tenía estas dos entradas y le dije a una persona, vaya a vendérmelos allá al estadio, luego no voy a ir. Entonces luego pensé, ay no, ¿cómo las voy a vender? Mejor las regalo a mi amiga Flor María. Qué o algún linda. Necesitado que pase por ahí. La llamé a mi amiga y le digo, amiga, ¿quieres el concierto de Miguel? Y mi amiga, sí, no te puedo creer, no. Lloraba así, desgarrada. Entonces le digo, ya, ahorita voy a llamar. Aló. Espera, cacho, corta ahí, la amiga me contó que se maquilló, se arregló, se vestió, se templó el pelo buenísimo, estaba guapísima. Ya, y en eso llamo a la persona, aló, ya no me vendan las entradas, por favor, porque ya tengo quien, me voy con mi amiga, con este, ay, bueno, yo no me iba, le voy a regalar las entradas, Gabrielita, ya las vendí, no, por favor, dame las entradas, bueno, la volví a llamar, la volví a ilusionar. No, espere, llamó a la amiga a decirle que ya no, porque la entrada la había vendido. La amiga se desbarató el pelo, se hizo una trenza, se desmaquilló, se cambió de ropa y se iba a trotar. Sí. Y de ahí, llamo, Gabrielita, ya me van a dar la entrada. Pero prométemelo. Sí, Gabrielita, ahorita. Y de repente la llamo, ya, arréglate. Y rime suena el otro. No, espera, cacho. Llama a la amiga y le dice ¿seguro que se va a ir? Amiga, ponte guapa, ¿qué vas? Por segunda vez, la amiga lloraba, claro. Lloraba desgarradamente y decía, gracias, señor. Se volvió a vestir, se sacó la ropa, se volvió a vestir. Se volvió a maquillar. Se volvió a maquillar, se volvió a hacer el moño. La llamó, porque en ese entonces... ¡Aló, Gabrielita! ¿Qué pasó? ¿Dónde están las entradas? Es que Patricio no me quiere dar las entradas, Patricio. ¡Dios mío! ¡Las entradas de Flor María! ¡Patricio! ¿Qué pasa? ¡Esas entradas ya las quiero! ¡Toma tu billete! ¡Ándate! Aquí salió corriendo Patricio con las entradas. Pero luego la llamé a mi amiga. Ya, espera, cacho. La llamó a la amiga. ¿Qué le dijiste? Amiga. Para la amiga ya estaba en la escalera. ¿Me sale la voz? A mí se las lágrimas. La amiga ya estaba en la escalera. Con la cartera. Los hijos felices. Porque su madre iba a cumplir su sueño de ver a Luis Miguel.
entonces me la llama. Y la llama a decir que no va. Entonces la amiga se puso. Pero la amiga. Espérate. Se puso a llorar. Y los hijos decían, qué linda, mi mami está llorando de emoción. Y la fan estaba histérica. Se volvió a desmaquillar. Se cambió a pijama. Se cambió todo. Y oye, yo me sentía. Espérate. Y entonces mal, le llamó mal. A decir, amiga, perdóname, ¿qué le dijiste? Perdóname, amiga, te prometo que esta persona me falló, lo siento. Y iba corriendo con mis entradas. Ya, sí, ya no te preocupes por tercera o cuarta vez, ya no importa. Está bien. Pero yo le hice una promesa a mi amiga. Y cumplí. No, espérate, pero di la promesa. Yo le dije, yo te prometo que te voy a llevar al concierto de Luis Miguel. ¡Stop! El concierto de Luis Miguel, la gira del man se había acabado. En Colombia se acababa. Entonces la amiga sabía que era linda la propuesta y la lo que le prometía, pero no iba a cumplir, no ve que recién se acababa la gira. Entonces la amiga dijo, ya, está bien, amiga. Cerró, se tomó una foto, la subió en Instagram y dijo, solo tú sabes cuánto te admiro. Y pasó. Luego. Espérate, al día siguiente. No, al día siguiente. A las horas. De repente me mandan un mensaje, oye, ¿no hubo concierto Luis Miguel? Yo me empecé a reír a carcajada y pensé en el Patricio, que tú sabes quién eres, corriendo desesperado con las entradas para ir a ver a Luis Miguel, y él terminó perdiendo, porque perdió su billete, no vio a Luis Miguel, yo me quedé con el billete y mi amiga feliz porque le voy a cumplir su sueño. Entonces la amiga cuando recibió eso, le dijeron, oh, ¿por qué estás triste? No, es que lo que pasa es que ese quería ir a concierto Luis Miguel y ni sé qué. Oye, pero el concierto se... Ya se suspendió. La amiga sintió una paz eterna. Pero aún así sentía angustia. 2 horas después de el Instagram de Luis Miguel y saca la nueva gira. Entonces a la amiga le toca cumplir y ya cumplió. El sueño. Ya he cumplido su sueño. Pero ¿sabes qué? La va a invitar al concierto de Luis Miguel en Miami. Con todos los gastos pagos. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Es verdad, quería que te tengas ese fin de semana con tu amiga. Exacto. Muy bien. Yo nunca más en la vida me he tomado fotos sexy para mi esposo. Ay, yo sí. ¿No te da miedo que se te roben ese celular, Gabriela? ¿Y dónde está mi celular? A ver, pero sí me he tomado fotos sexys para mi marido, pero no así feísimas, ni esas cosas que a veces tú ves. Desnudísimas. Así desnudísimas, ni. Pero se te ve la cara, pues, niña. Bueno, pero para mi marido, pues. Pero si se te roban el celular, después andan ahí banderiándola. Bueno, consejo, Dios permite que no se lo roben, por Dios. Hace tiempo, yo fui a un celular que ya te boté, ¿no? El de ahora. Ya, yo nunca jamás en la vida en la piscina de mi suegra. Tu amiga me contó. Habita y paciencia de los suegros que estaban en la casa atrás. Hasta la cámara se dañó, oye. No me acuerdo de la piscina de mi suegra. No. Pero en todos lados sí. Ah, eso es. Ah, en el sauna. Es que me quedé como pensando, pero esa amiga se equivocó. O sea, era cerca, era como la vuelta. Así era la vuelta. En el sauna sí. Pero Gabriela, ¿hay algo que tú te quedes contigo? Es que, pero querías que te mienta. No, te digo, pero en la vida cotidiana de tu vida. ¿Hay algo que tú te guardes para ti? Sí, hay cosas que yo me guardo, aunque no parezca. Aunque no parezca. Sí, no parece, pues, ¿no? Pero hay cosas que yo sí me guardo. Chuta, niña, me encantaría saber qué son esas cosas, porque han de ser 2 o 3. Pero esas 2 o 3... Porque ni el pensamiento se lo guarda ella misma. Pero esas 2 o 3 las tengo bien guardadas, te lo prometo. Ahí están bien refundidas. Déjame el escrito para saberlo. Por lo menos, ¿cómo que se dice cuando te vas al cielo? La herencia, déjame. El testamento. Déjame el testamento. Ya, te lo voy a dar. Para morir en paz, pues, ¿no? Ya. O sea, yo ya aquí dije que tú te mueres primero. ¡Se me mató! ¡Dios mío! ¡Ya me mató la mofle! No puede ser. ¿Ya te No, a ver, bueno, sí, yo nunca más en la vida. No, ya se terminó. Ya se terminó, ya, está bien. Ahora, hablemos de... Yo nunca jamás en la vida, no. Yo quiero que tú me hables de tu canal de YouTube. Ay, mi canal de YouTube, La Gaby TV, lo tengo dormido en este momento. Dormido. Sí, está dormido. Está pero dormido. Tienes a Charlo TV. Sí, bueno, tengo a Charlie. A ver, a mí me encantó
hacer YouTube, porque realmente es una conexión muy grande con la gente. Le quiero agradecer a todo el público que sigue la Gaby TV. Recibimos el botón de qué era, de los 100,000 suscriptores. Pude ser creativa en crear ciertas cosas, el primer reality de alguien de televisión hecho en YouTube. Luego vinieron tutoriales de cocina, de maquillaje, de entrevistas, y eso te da YouTube la oportunidad de ser versátil en muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Luego que terminé lo último que hice, que fue la cocina, si no me equivoco, hice una pausa bastante importante por lo de mi mamá, ¿ya? Y como yo siempre he pensado que uno tiene que hacer las cosas por vocación y por amor y por pasión, en ese momento estoy como estancada esperando ver qué voy a hacer en YouTube. Pero sí le hicimos un canal a YouTube de Charlie, que se llama Charlie Land, porque Charlie, yo creo que de todos mis hijos, todos tus hijos, es la que le gusta. Entonces, yo creo que a la Nuni también le gusta. Sí. Ella tiene que pasar esta edad, que está en la edad. En la edad del burro, la edad importante. Sí, a Charlie le encanta y nosotros la apoyamos. Ella es creadora de sus propios contenidos, ella se siente y dice, yo quiero hacer esto, lo de acá y lo de allá. Y como es niña, la dejamos ser. Tiene talento, que eso es lo importante. Y hay que apoyar a los niños mientras sea bueno, sea sano, le despiertas la creatividad, hay que apoyarlos. ¿Y tú te sientes influencer? Me siento que, no quiero ser influencer como que, ay, yo, la majestuosidad. No, siento que en algún momento puede haber causado cosas positivas en alguien. Por ejemplo, el valor de la familia, el luchar por mantener un hogar, el bajar de peso después de haber subido bastante, el volver a creer en tus sueños, el volver a creer en ti también. ¿Cuántas fotos te tomas al día? Mira, he bajado muchísimo, muchísimo, aunque la gente diga no creo. No antes, parece, pero sí. Sí, te lo prometo que sí, he bajado antes mucho. Antes eran 155, ahora son ¿cuánto? ¿Unos 86? Son unos 86, pero todo fue a raíz de la muerte de mi mamá. A mí me impactó eso muchísimo. Yo creo que estoy valorando mucho más el tiempo. El tiempo, porque el tiempo es lo único que no regresa, no regresa ni más. Ni las palabras que dices, cuidado, sí, pila. Total, o sea, hay el tiempo para amar, para respetar, para entregarlo, para todo. Y eso es lo que no se puede a veces medir cuando alguien va a partir de tu vida. Gabriela Pamiño, yo creo que tú eres una mujer de inspiración. Yo creo que Gabriela Pamiño, hablar de Gabriela Pamiño es hablar de familia, es hablar de mujer empoderada, de una mujer que tiene su meta trazada, los valores bien arraigados, como tú le dices. Gabriela Pamiño, yo estoy de verdad... O sea, sí influyes en algo en mí. O sea, sí me dan ganas a veces de ser madre, aunque me da miedo que se me dañe el cuerpo. Como en una ocasión tú estuviste. Sí, tenía la barriga colgada. A mí no me ha pasado eso todavía, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero yo veo que Gabriela Pamiño es lo que tú, como tú dijiste, todo te lo propones, todo lo cumples, todo lo logras. Dejé de fumar de un día a otro. Me adelgacé de un día a otro. Tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo que con fe en Dios todo es posible. El saber que tú le entregas todo a Él, la voluntad, el amor, el respeto, el decirle, Señor, no puedo perdonar esto, no puedo hacer, hazlo tú en tus fuerzas. Esa yo creo que ha sido mi as bajo la manga siempre. Y Él nos da fuerza en todo momento para continuar. A mí me encanta sentir que me puedo inspirar en cosas en mí, y si yo a través de lo que yo estoy sintiendo puedo inspirar a otros, es una bendición. Así es. Entonces, por ejemplo, ahora mi ilusión más grande es sacar ese libro de mi mamá. Lo siento que lo tengo que hacer ya, tengo esa necesidad. Me ilusiona saber de que puedo llegar a un estudio y sentirme completamente llena y satisfecha, porque mi trabajo no... Ha logrado casi todo ya. No es mi trabajo, es mi diversión. ¿Qué aparte del libro, qué más quieres hacer? Yo quiero internacionalizarme. ¡Ah, carajo! Sí. Estamos hablando de ligas mayores ya, pues. Sí, sí, sí. A mí me gustaría ir y te vas a vivir con toda tu familia. O sea, a mí me encantaría... O sea, ya no te ves como primera dama. Sí me veo, porque creo que mi esposo tiene una capacidad muy grande y se está preparando para eso. Pero también pienso en mí como profesional, ¿correcto? Y la internacionalización no tiene que ser ligada a que me tenga que ir. Puedo mandar material, me explico, y seguir en mi país. Y puedo también, a través de la señal de YouTube, que se vea alrededor de todo el mundo, abrir una conexión súper grande y hacerlo. Pero quiero eso, proyectarme realmente hacia otros lugares donde el público pueda conocer de mi trabajo. Mira, que yo rescato del ecuatoriano. El ecuatoriano es valioso, es trabajador, es respetuoso, es emprendedor y es empoderado. ¿Qué no rescato de las redes sociales? No rescato la envidia,
ni la mediocridad atrás de un teléfono cuando alguien se siente frustrado y puede dañar el corazón de otro. Uh-huh. Yo rescato realmente el valor que tiene la mujer en mi país, rescato el valor a la familia, y cuando todas estas cosas positivas a mí me rodean, yo me siento feliz. Cuando viene algo negativo, yo aparto mi mirada y me fijo en lo que yo quiero ser. Yo rescato el corazón bueno que tienes. Mira, yo rescato a esa mujer noble que eres. Yo rescato a la Gabriela Pamiño que se chupa el dedo. Ay, sí, yo me chupo el dedo. Y que está en la playa disfrutando de nada. Está ahí, mira. Amo la playa. Los pajaritos. Amo la playa. Yo me siento, en mi paraíso me siento que estoy, me siento completa, llena, satisfecha. Amo las plantas. Amo las plantas. Amo las plantas que me dicen. Yo me puedo sentar a hablar con mis plantas. Mis hijos me dicen que estoy loca. Sí, pero, te hemos visto. Yo tengo mi huerto, yo le hablo y soy feliz con ¿Y ellos. ¿Y por qué todo el mundo cree que tú vives con las palomitas? Porque vivimos una al lado de la otra, pero juntas, pero no revueltas. Exactamente. Me quedo con Gabriela Pamiño y el corazón noble. Gracias y hasta la próxima. Un beso. El próximo jueves, este amarillento está en el banquillo. Los patitos juegan el agua. Ya no ganan de nadar. Para siga. Porque terminaba en boquilla, ¿verdad? Sí, pero aguanta, aguanta. No quiero llorar. No. Chao, madre. Los patitos van al agua, ya no, ya no quieren caminar. Nunca más en la vida he sido turro, 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 que lo meto de... Turro. Sola, sola, sola. Todo así fit. Él es un chico fit. Sigue, sin sigue, hacer sigue, el... sigue. Ha sido... ¡Rodada! ¡Tengo experiencia! ¡Rodada! ¡Experiencia es lo que me sobra! Lo podemos saber en un momento. ¡Todo! Alcaldía de Guayaquil. Esto es Mofle TV Show.